rumbo a las presidenciales 2024. Este programa es presentado por Don Pandoral, Maya Bailetti, A Fuego Lento Restaurant, Orlando Salón, The Rejuvenation Bar Spa. ¡Chica al día! ¿Cómo está, mi tía? Feliz de verte, mi querida Gabriela Vergara, y verlos a todos ustedes conectados en la señal de EBTV. Señores, falta poco, no lo pueden creer. 10 días. La emoción de la gente en la calle, la fe, el optimismo, el compromiso por todos los que no podemos, por ti, por tu familia, por el país que merecemos. Vota. Así es, por todos nosotros, porque somos muchos los que estamos fuera de nuestra patria o estamos en países donde simplemente no hay una opción de ir a votar. Es importantísimo que ustedes demuestren al mundo el valor y la importancia que le tenemos todos los venezolanos a la libertad y a la democracia. Pero bueno, si usted desea estar bien informado durante todos estos 10 días y todo el año, pues recuerda estar conectado siempre con nuestra señal de EBTV, pero también entre nuestra página web, que es www.ebtv.online, donde hay noticias, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Y como siempre decimos, el equipo de prensa está fuego al cañón. ¡Bum! Mi gente bonita, recuerde que toda la buena programación está también en nuestra aplicación, donde va a poder vernos en cualquier momento, en cualquier lugar, como desee. Así que va a ser en vivo o on demand. Mire, mi querida Gabriela Vergara, cuando a uno le da gripe, ¿no? Ajá. ¿Qué tipo de sopitas o calditos uno debería tomar? Dicen que sopita de pollo, un sopita, buen cruzado. Un buen cruzado, sé, ¿verdad? Las sopas venezolanas son muy ricas. Sí, son muy ricas. Hay una gente que dice que la sopa de pata de pollo que da mucha fuerza y da mucha energía. El colágeno también. Pero resulta que Maracolina Machado habla de que Edmundo podría estar tomándose una sopita de gallo pinto. Gallo pataruco. Me parece interesante esa afirmación por parte de Maracolina Machado, cantando ya la sopa que se comerán. Yo sé, yo no la he probado, pero creo que la vamos a probar. Pero más de lo que uno puede opinar, reírse o pensar, la neuratoria nunca falla, así que tal si entramos a verdades y mentiras. Vamos, sopita de gallo pinto. De personas inocentes, pero estos errores se les revierten y miren lo que está pasando. Cuando cierran un hotel, tenemos llamadas de decenas de personas diciendo quédate en casa. Cierran restaurantes y la gente nos trae comida en las carreteras. Y con esto que ha ocurrido con Ávila, ustedes no se imaginan los testimonios que he tenido de gente que me dice que nos quiere acompañar, que nos quiere cuidar y defender en estos días que vienen. Y esto es muy importante porque al final lo que viene es un proceso donde nos protegemos unos a otros. Los venezolanos nos defendemos y nos protegemos unos a otros, como se protege una familia. Y eso es lo que está ocurriendo. Desde el estado portuguesa, por supuesto, Maracolina Machado, líder de la oposición, da su palabra y su comunicado con referencia a la situación de su representante de campaña y su equipo al ser retenido o detenido por representantes del régimen. Lo cierto es que hay muchísima preocupación en todo el lenguaje no verbal de las personas que están en la primera línea, y todos en general tienen un lenguaje no verbal de preocupación, pero al mismo tiempo un lenguaje corporal de solidez. Maracolina Machado mantiene su rostro firme hacia adelante, mostrando su cara, mostrando su capacidad de conexión con todas las personas. Creo que lo más importante en este momento es darnos cuenta que Maracolina Machado sigue firme, contundente, a pesar de todos los intentos que hace el régimen para silenciarla. Quedan tan solo 10 días, señores del régimen. Y lo cierto es que no creo que en 10 días ustedes logren llenar o tener la cantidad de gente que apoya a Edmundo y a Maracolina Machado.
Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales porque ustedes tienen la última palabra. Lo cierto es que el señor Nicolás Maduro también en las alocuciones muestra muchísima filtración y preocupación. Veamos el video y analizamos juntos. De cara al sol, como se dice, hacia la gente. Porque aquí lo más importante no es un individuo, una persona. Aquí lo importante es el destino común de un país. Diferencias siempre va a haber, posturas, posiciones. Homo sapiens tiene 300.000 años, dicen, sobre la Tierra. ¿Cuánta historia ha corrido? Nosotros somos apenas un átomo en la historia de la humanidad y un átomo en la historia del país. Todos los que estamos aquí. Nadie puede pretender, por mucho ego que tenga, que es el principio y el final de la historia. Nadie es el principio y el final. De cara al sol, como se dice, hacia la gente. Porque aquí lo más importante no es un individuo. No, pues el melodrama de Nicolás Maduro a tan solo 10 días ahora es la víctima. Yo creo que podemos decir la novela... esa, la novela Cristal. Era un grupo de amigas, ¿no?, que vivían en Parque Central, allá en Venezuela, en Caracas. Y, por supuesto, todas las amigas tenían dificultades y vicisitudes para conseguir el amor y para conseguir sus metas. ¿Será esa la dificultad que está viviendo este grupo de personas que saltaron la talanquera y que ahora quieren apoyar a Nicolás Maduro? Pero yo no entiendo, de verdad. Yo no entiendo si estamos hablando de que están unificados, de que van a apoyar, de que lo van a ayudar. ¿Por qué esa cara de tristeza? ¿Por qué esa cara de melodrama? ¿Por qué ese lenguaje no verbal por parte de todos estos personajes de la novela Cristal? ¡Ay, tú, Nicolás! Y lo decidió y de vuelta estoy. Creo que me equivoqué. Cristal, definitivamente el melodrama nuevo del señor Nicolás Maduro. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales porque ustedes tienen la última palabra. Pero este no fue el último video que me mandaron de Nicolás Maduro. No, la gente estaba enviando y enviando material. ¿Qué tal si vemos el siguiente y analizamos juntos? Presidente, y estar sentado en esta silla con Goliat apuntando sus misiles no es fácil, pero yo llevo la onda de David. Y como David contra Goliat, llevo las bendiciones del poderoso, del que lo puede todo. Y llevo las bendiciones del pueblo de Dios. Por eso es que no han podido conmigo, ni podrán. Fíjense, muy importante, el lenguaje no verbal, las frases y las oraciones, en la manera en que el señor Nicolás Maduro le habla a los opositores que saltan la talanquera, pues es un poco una línea de amenaza. Me voy a venir por esta cámara, por acá, para que ustedes vean que él va mencionando, diciendo que no han podido ni podrán. Y fíjense que la manera en que señala es precisamente ese grupo de personas que deciden ahora apoyar a Nicolás Maduro cuando recibieron sus gobiernos gracias a su postura y a su línea de la oposición. Sabemos y entendemos que cuando alguien habla así es porque amenaza, según la neuratoria y la neurolingüística. Queda muy claro ahora más que nunca la verdad y la sinceridad con referencia a los sentimientos de estas personas. ¿Con qué los habrá chantajeado el señor Nicolás Maduro para que estén sentados ahí? ¿O cuánta presunta platica habrán recibido? La historia nos dará la razón y tendrá las respuestas. Pero tengo este otro video que ustedes enviaron a través de las plataformas digitales. ¿Qué tal si lo vemos y analizamos juntos? Mi saludo a este pueblo hermoso. ¡Qué fuerza hay en las calles! ¡Qué fuerza se ha levantado! Es la convicción más grande que pueda tener un pueblo dueño de su destino. Soy Nicolás Maduro Moros, presidente de los barrios. ¿Es en serio, Nicolás? O sea, de verdad, Nicolás. Primero, escogiste otro liceo. Será el Simón Rodríguez del estado Táchira. O el liceo Fermín Toro en el estado Yaracuy y sus pasillos. Porque esto parece el área de recreo de los colegios y los liceos de mi país, me disculpan. Y yo me imagino que ustedes
habrán escuchado que el público lo que hacía era demandar y pedirle cosas al señor Nicolás Maduro. No era precisamente en línea de apoyo, era en línea de petición. Señor Nicolás Maduro, le queda solamente 10 días para entregar el poder. 10 días para despedirse. 10 días para que la libertad y la democracia reine, porque gente no tiene. Deje sus comentarios a través de las plataformas digitales. Vamos a una pequeña pausa y al regreso, por supuesto, regresaremos acá a descubrir verdades y mentiras en Chica al Día. Ya venimos.